Mira, ¿no es esa tu hermana? ¿Qué te pasa, Emma? No me pasa nada, ¿quieres irte? ¿Por qué estás llorando? Tú no lo entenderías, Jorge, son cosas de mayores. Ya tengo 13 años. Personas mayores son muy malas a veces, ¿sabes? ¿Te ha pegado alguien? No, Jorge, no es eso. ¿Qué puedes para que no llores? Oye, ¿qué le pasa a tu hermana? Nada. ¿Te vienes esta tarde a merendar a mi casa y a ver una película? Bueno, vale. Nada. He visto que te metía algo. ¡Que no! ¡En paz! ¡Vale, en paz, ¿no? ¡Que no me ha metido nada! ¡Me deje! Secreto. Enséñamelo, por favor. Me tienes que jurar que no se lo vas a decir a nadie. Vale. ¿Es de verdad? Claro, idiota. No sé si mi madre te va a dejar entrar en casa con eso. Ya verás mi madre. No se lo digas a nadie, es un secreto. No, ahora no, después. Hola, Jorge, ¿vienes a merendar? Sí. ¿Qué te pasa en la boca? Jugando con Jorge. Anda, vaya bestia, ven que te curo. ¿Qué te pasa en el labio? Nada, estos son unos bestias. Pásame el agua oxigenada. Vaya un hombre. ¿Cómo te lo has hecho? Jugando con Jorge. Ese Jorge no me gusta nada. Todos de la familia están como una cabra. Pues anda, su hermana. ¿La novia de Javi? Sí. Nunca me ha caído muy bien esa niña. Anda, vete a ver la tele que nos llevo yo la merienda, ¿eh? ¿No te lo he contado? No. Pues anoche debieron cortar y le debo contar una cerita. No me extraña nada. Menudo peso me has quitado de encima. Porque ya veía yo el video de tu hermano casado con esa histérica. Ha dicho a mi madre que ahora nos trae la merienda. Hola, monstruo. ¡Insolente! ¿Qué pasa, Jorge? Gracias, capitán. ¡Vuelve a acabar de atravesarte el agua! Sí, está por la clase. Voy a duchar y venga a ver el final.
¡Pero tu puntería es mí! ¡Dispara, idiota! ¡Acaba con él! ¡Espera! ¡Acá estoy, es mí! ¡Cuidado, imbécil! ¡No, no!